efecto del microplástico PVC sobre las respuestas fisiológicas en las especies salmón atlántico y robalo. La región del Océano Pacífico Sur de Chile representa el 5,4% de los océanos del mundo. Esta área está constantemente bajo amenazas de crecimientos que afectan la salud de los ecosistemas. Actualmente existen preocupación por el incremento exponencial de la presencia de plásticos en los cuerpos de agua. Estos desechos plásticos de gran tamaño, macroplásticos, pueden transformarse mediante procesos de degradación química en plásticos de tamaño pequeño, conocidos como microplásticos. Estas moléculas pueden tener efectos negativos sobre la fisiología de las especies de peces. El microplástico del PVC produce un efecto fisiológico en las especies del robalo Elaginus macrovinus y del salmón del Atlántico, Salmo salar. Medir el efecto del microplástico en la respuesta fisiológica en las especies de relevancia social como el robalo y de relevancia comercial como el salmón salar. Objetivos específicos. Respuesta osmorreguladora del salmón del Atlántico y del robalo a través de la cuantificación de la actividad enzimática en NKA, branquial, calcio y osmolalidad en plasma sanguíneo. Respuesta a estrés y metabólica del salmón a través de la cuantificación de glucosa, lactato, proteínas y triglicéridos en plasma sanguíneo. Respuesta inmune del salmón atlántico y del robalo a través de la cuantificación por PCR de la expresión génica en órganos inmunes de peces como vaso y riñón cefálico. Metodología. Róbalo y salmón del Atlántico se obtuvieron del santuario del río Valdivia y una piscifactoría en Puerto Montt. Las especies se aclimataron durante 30 días en el agua de mar y otros factores. Después del periodo de aclimatación, se asignaron al azar 48 peces a 8 estanques. Unos peces fueron desafiados al microplástico del PVC a través de una inyección intraperitoneal y otros a la exposición por baño. Se tomaron muestras de plasma sanguíneo, branquias, riñón y vasos cefálicos. Luego de la recolección de datos, se realizaron distintos análisis estadísticos para determinar un efecto negativo del microplástico del PVC en la fisiología de ambos peces. En base a los resultados obtenidos, podemos concluir que la exposición al microplástico afecta la fisiología de ambas especies de pez de una manera negativa, ya que generan disturbios osmorreguladores, metabólicos, de estrés y de respuesta inmune con resultados específicos para cada especie y específicos para cada tejido. Por lo tanto, es necesario y relevante el estudio de los efectos del microplástico en la fisiología de los peces y más estudios son necesarios para aclarar los mecanismos asociados a los que afectamos de los microplásticos en la fisiología de los peces, aunque un efecto negativo de los microplásticos en la fisiología de los peces es altamente inferido.